Hola, soy Antonio García Villarán y por fin voy a grabar este vídeo en respuesta a otro que hice de un tutorial de Bob Ross. Ahora voy a pintar un paisaje a mi manera, con mis colores, con mis pinceles, con todo, para que veáis, no para superar ni para ser mejor ni peor, no, sino para que comparéis una técnica con la otra. Para empezar te diré que sí, he usado la paleta de Bob Ross, hay que reutilizarla evidentemente, pero en mi paleta hay muchísimos más colores como puedes ver. Me falta un poco de ocre, espérate. Y un poco de magenta también. Respecto a los pinceles, estos son los de Bob Ross, los del kit de Bob Ross, y estos son los míos. No te creas que son muy diferentes, ¿eh? Lo que pasa es que estos son brochas de pintor de brocha gorda, precisamente. Son más baratos y hacen una textura también que me gusta mucho. ¿Ya me he manchado? O sea, nunca me mancho, nunca. Solo con estos tutoriales, vaya. También tengo estas espátulas y estos pinceles de cerda blanca, que son los que voy a utilizar. Vamos allá. Por cierto, un detalle muy importante. Yo lo voy a hacer basándome en dos fotografías de Ronda. Bueno, esta es de Ronda, un paisaje de Ronda, que a mí me encanta ese sitio. Y la otra, esta chumbera. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, interpretaré lo que veo aquí. Que sí, que ya lo sé, que lo ideal sería que yo pintase un paisaje de natural. Pero eso lo haré si reventáis el botón de like, si os suscribís y si me lo hacéis saber en los comentarios. Otra cosita antes de empezar, el cuadro es de la misma medida que el que hice de Bob Ross, ¿lo veis? Lo primero que voy a hacer es coger aguarrás, como veis aquí, un poco de celeste, azul, blanco, pero con mucho, mucho aguarrás. También le pongo un poco de marrón para matarlo y yo lo que hago, a diferencia de Bob Ross, es pintar los bordes. Mira, hago así, pom, 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 pom. Y así, si lo quieres poner sin marco, pues se ve el borde con un color y queda mejor que un bordecito ahí blanco regulero, ¿no? Continuamos. En la misma mezcla sigo poniendo aguarrás, pongo celeste, mucho blanco, bastante blanco, un poco de este azul y de este otro. Ya te digo que en mis mezclas intento hacer colores que tengan bastantes matices. Vamos a empezar. Yo empiezo directamente con mucho aguarrás, como veis. Esto es un poco Bob Ross, lo que pasa es que Bob Ross lo hacía así, así. Y yo no, yo voy cogiendo diferentes direcciones. Me gusta incluso que el aguarrás chorree. Provoco el chorreón. Y la otra parte, como veo que es un poco ocre, pues cojo algunos tonos terrosos. También con un poco de blanco. Nunca dejo de entornar los ojos, si te fijas. Y vamos allá con quitar el color blanco del fondo. Lo que pasa es que aquí también yo estoy aprovechando para dibujar. Ya esto es un primer esbozo de lo que va a ser este paisaje. Así. Esto es un poquito ASMR, ¿no crees? Hay una cosa muy importante y es que yo no tengo un sistema cerrado de pintar un paisaje. Yo conforme voy viendo la imagen, voy viendo las direcciones de las rocas o por ejemplo la disposición de las casas, el cielo, ese puente, voy dando las pinceladas, dibujando a la vez que aplico el color e intentando generar esos volúmenes. Mira, 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 mira qué bonito, mira qué chorreón, mira cómo chorrea. Maravilla. Todo eso son texturas, ¿eh? Que después algunas las intentaré aprovechar. Vale, ya tengo esta primera mancha y nada, se acaba aquí el tutorial, gracias por verme y nos vemos hasta luego. De broma, vamos a seguir. Aunque la imagen no tiene nubes, yo le voy a poner algunas nubes porque claro, Bob Ross le ponía nubes, pues yo también le voy a poner nubes. Ya cojo un poquito más de empaste con este azul y simplemente con la brocha vamos a hacer algo de arrastrado. Sigo con esta, ¿eh? Ahora vamos a ver unos tonos oscuros que les voy a dar un poco de negro, marrón, o sea, marrón, tierra, sombra, tostada, azul, también veo un poco de azul por ahí, y rojo, vale, esto es. Y ahora, mira, vienen por aquí estas rocas. Siempre cogiendo información del motivo principal. Ahora le he puesto un poquito de verde a la mezcla porque por aquí efectivamente tiene verde. Utilizo, como estás viendo, todavía colores medios e incluso diría oscuros.
Ahora voy a utilizar estos dos pinceles. ¿Lo veis aquí? Este es un pincel Skoda del 10 y este es del 6. Vamos a darle un poco de naranja ya con empaste, ¿eh? Ya vamos a ir hacia los tonos medios, casi no finales, pero bueno. Y mira cómo cojo el pincel también, desde aquí. Con pinceladas muy pensadas. No haciendo esas pinceladitas que hacía Bob Ross, pa, 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 y ya está. Sino ahora ya en cada una de las pinceladas estoy dibujando. Cojo más, le pongo un poco de amarillo porque me pide bastante luz. Bueno, fíjate que las mezclas que hago son bastante completas. O sea, no son unas mezclas de un color o dos, sino que son varios colores para conseguir más matices. Y es que la pintura es pensamiento. O sea, la pintura para mí se tiene que reflexionar mucho y cada una de las pinceladas tiene que decir algo, si no, ¿de qué? Incluso en la pintura abstracta, cuando yo pintaba abstracción, yo me pensaba cada una de las pinceladas que daba. Es que todo es lo mismo. Pintar, yo te diría que tiene unas reglas concretas que sí, que se pueden saltar y todo eso, pero la única que no se puede saltar es pensar cada momento de la pintura. Voy cogiendo tonos azules, tonos marrones, tonos tierra, para ir concretando, ya te digo, no mucho, mucho, porque quiero que sea bastante suelto. Y conforme veo las cosas las voy poniendo. Fíjate, ahora me acabo de dar cuenta de que en esa parte hay bastante vegetación. Pues estoy cogiendo azules, verdes e incluso un poco de ocre para darle ese color verdoso. Que fíjate, solo dándole algunos toques, por ejemplo, pum, aquí y aquí, esta parte de abajo, porque la luz le viene de arriba, evidentemente. Ya vamos consiguiendo este paisaje. En esta parte de aquí es donde yo quiero poner las chumberas. Ahora voy a hacer un poco la parte de las rocas. Fíjate, dentro de la misma mezcla, con un poco de aguarrás porque se me queda como muy apelmazada, le pongo un poco de negro para quitar ese blanco tan potente que tenía. Y las rocas son azuladas, ¿eh? Veo un poco de azul aquí. Veo, qué más, celeste, este azul oscuro, oh, este se me ha ido, rojo. Sí, ahora sí. Es que, fíjate, son así, y un poco de naranja, y más ocre. Así más o menos son las rocas. A ver, es que tiene más azul. Mira, en algunos momentos le pongo esto. Es que fíjate, ¿eh? No, las rocas no son de color gris. ¿Qué va? Tiene muchos matices, muchos matices. Incluso aquí son anaranjadas. Le voy a poner después un poco de naranja. Y aquí también tiene algo de claro. Ahora algo de rojo y magenta, porque es que veo que las rocas tienen magenta. Qué bonitas son, ¿no? Ahora hago participar este magenta también por otros sitios del cuadro, por ejemplo, por aquí, que también lo tiene. Por aquí. Aquí tiene más naranja, pero ahí tiene como un claro, a ver, con más blanco y naranja, naranjita. Fíjate ahora la posición de la mano y el pincel, así. Otra de las cosas es que siempre estoy entornando los ojos, ¿lo ves? Así, para ver una generalidad, para no quedarme solo en los detalles. Y por aquí también tiene casas. Venga,
Vámonos con estas casitas. Es que esos detalles pequeños son los que hacen que después se vea más natural. Hombre, otra cosa es que tuviese ahí, yo qué sé, una planta hidroeléctrica, que a lo mejor no me interesa ponerla, pero podría ponerla también, porque sería algo contemporáneo. Ahora, también con negro y un poco de celestón, le voy a hacer unas líneas que tiene por aquí, estas rocas. No sé si son hoces, ¿no? ¿Estos se llaman hoces o cómo se llaman? Déjamelo en comentarios. Fíjate, ahora veo que hay como una pequeña cascada. Así que voy a coger de nuevo los azules. ¿Es una cascada? Sí. Y viene de aquí. A ver. Es como sale de aquí y después... ¡pum! Viene para allá y se pierde en esta parte. Bueno, es un detalle, pero mira, viene bien. Voy a darle un poquito más al cielo, sobre todo para concretar las nubes. Esta. Mira qué bonito. Con un poco más de empaste y el cielo lo vamos a dar por terminado. Arrastro el pincel para conseguir textura y el cielo para mí prácticamente ya estaría. Otra vez me he manchado. Bueno, hace un poco de frío, ¿eh? También te digo. Vamos a meterle un poquito de espátula, ¿no? A ver qué tal. Con esta. Es que la roca se presta mucho a esto, ¿eh? A meter espátula. Y además también con eso hago un poco lo que hacía Bob Ross, ¿no? Él metía su espatulazo. No suelo yo meter espátula en todas mis pinturas, ni mucho menos, ¿eh? Solo donde me lo pide. Y esta sí me lo pide. Lo primero que hay que hacer es unir muy bien el color, fíjate. Que no se hagan esos matices, o sea, que consigamos un color plano. Y una vez que lo tengamos, lo que tenemos que hacer es primero probar. Vale, funciona. Y ahora, por supuesto, por aquí, que también tenía bastante luminosidad y con unos golpes de espátula se consiguen auténticas maravillas. Ahora voy a hacer lo contrario, o sea, voy a coger con espátula tonos más oscuros porque me está pidiendo el cuadro no solo luces, sino también sombras, pero sombras que están en la roca. Entonces he cogido un tono marrón oscuro, he cogido negro, no he cogido, bueno, pues cojo un poquito. Mira, ahora azul, más del tirón, venga, vamos a envalentonarnos. Y ahora le voy a dar las luces a la vegetación. Vamos a coger ocre sobre esta mezcla que ya está. ¿Tiene ocre? A ver qué tiene. Sí, ocre, amarillo, un poco de blanco, blanco, que no es lo mismo que blanco. Vale, ahora. Y fíjate, por aquí le metemos... ¿Y qué más? ¿Dónde le podemos poner más? Por aquí, que me lo está pidiendo. El cuadro me lo pide, me dice, pero ¿por qué no me pone claro por aquí, que es un primer plano? Antonio, me dice el cuadro a mí. Oye, esto de pintar solo, quizá me está tocando un poco la cabeza, ¿no? No creo. Sí, calla. Bueno, ahora para finalizar, porque ya te digo, no es cuestión de hacer un paisaje súper definido, hiperrealista, no. Hacer con poco, mucho, o sea, con pocas pinceladas que se vea todo. Pues voy a trabajar esta parte de aquí, que es el motivo principal, es ese puente, creo que romano, no lo sé, ahora me diréis por aquí por comentarios, pero voy a darle un pelín más de detalle. Siempre me gusta uno de los momentos del cuadro definirlo un poco más
porque eso es lo que hace el ojo humano. O sea, cuando miramos cualquier cosa, nos fijamos en una. Todo lo demás aparece a nuestros ojos de manera borrosa. Bueno, pues yo creo que ya está, lo vamos a dejar así. Este es mi cuadro, os voy a poner al lado del de Bob Ross para que veáis. Evidentemente son técnicas bastante distintas, pero bueno, cada uno tiene su manera de pintar. Si queréis que haga un tutorial también del maestro de Bob Ross, porque sabéis que Bob Ross todo lo aprendió de su maestro, pues quiero que reventáis el botón de like, que os suscribáis y que me lo dejéis en comentarios. O bien, si queréis que haga un paisaje del natural, también reventar el botón de like y dejármelo en comentarios. Y seguimos con esta serie de tutoriales extraños. No sé, hay que ponerle un título también a esto. ¿Cómo le ponemos?